Agradecemos su cordial asistencia para efectuar la instalación oficial de la Comisión de Artesanías de la 68ª Legislatura. Para tal motivo, saludamos y agradecemos la asistencia de las personalidades que integran el Presidium. Diputada Cecilia López Sánchez, Vicepresidenta, bienvenida. En representación de la Presidenta del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Diputada Leticia Méndez Itzin, Presidenta de la Comisión de Artesanías. Diputado Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez, Vicepresidente de la Comisión de Artesanías. Diputada Alejandra Estefany Martínez Coutinho, Secretaria. Como vocales fungen los diputados María Luisa López Sánchez. Diputada Sandra Cecilia Herrera Domínguez. Diputada Sonia Catalina Álvarez. Diputada Petrona de la Cruz Cruz. Asimismo, damos la bienvenida a la directora general del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, María de Lourdes Ruiz. De igual manera, agradecemos la asistencia de la licenciada Adriana Grajales Gómez, secretaria de Bienestar del Estado de Chiapas. Asimismo, agradecemos nos acompañen en este acto protocolario los diputados Felipe Granda Pastrana, diputada Flor de María Esponda Torres, diputada Paola Villamonte Pérez, diputada Floralma Gómez Santis, diputado Enrique Zamora Morlet, diputada Marta Guadalupe Martínez Ruiz, diputada Lina Nango Molina, diputada Yolanda del Rosario Correa González, diputado Rubén Antonio Suar Esquinca, diputada Leticia Albores Ruiz, asimismo, a cada uno de los invitados especiales agradecemos su cordial asistencia. A continuación, cedo el uso de la palabra a la diputada presidenta de la Comisión de Artesanías, Leticia Méndez Itzin, para dirigir el acto protocolario de la instalación de la comisión. Señoras y señores legisladores, va a dar inicio la reunión de trabajo convocada por esta presidencia. Por tal motivo, solicito a la diputada secretaria Alejandra Estefany Martínez Coutinho pasar lista de asistencia a efecto de verificar el quórum legal.
Con su venia, Presidenta. Diputada Méndez, Leticia Méndez Itzín. Liayoni. Diputado Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez. Diputada María Luisa López Sánchez. Diputada Sandra Cecilia Herrera Domínguez. Diputada Sonia Catalina Álvarez. Diputada Petrona de la Cruz Cruz. Hay quórum, diputada presidenta. Gracias, compañera diputada. Compañeras y compañeros diputados, se abre la reunión de trabajo de esta Comisión de Artesanías, por lo que solicito a la diputada secretaria Alejandra Estefane Martínez Coutinho se sirva dar lectura al orden del día. Con su venia, presidenta. El punto único es la instalación de la Comisión de Artesanías que fungirá en esta 68ª legislatura. Está leído el orden del día, diputada presidenta. Gracias, compañera diputada. Señoras y señores legisladores, se encuentran con nosotros como invitada de honor María de Lourdes Ruiz Pastrana, directora general del Instituto de Casa de las Artesanías de Chiapas. Bienvenida en representación de nuestro señor gobernador. Bienvenida, me honra su presencia. Señoras y señores legisladores, con el objeto de desahogar el orden del día, procederemos a instalar la Comisión de Artesanías. En razón de lo anterior, solicito a las compañeras y compañeros legisladores y al público presente ponerse de pie. El día de hoy, 26 de octubre del año 2021, se declara formalmente instalada la Comisión de Artesanías de la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas y válidos los acuerdos que de ella también emanen. Solicito a las compañeras y compañeros legisladores, al público en general, tomar asiento. Esta presidencia se permite hacer uso de la palabra. Compañeras y compañeros de la comisión, invitadas e invitados especiales, agradezco mucho la presencia de todas y todos que nos alienta a iniciar con paso firme las actividades de esta comisión. Les doy la más cordial bienvenida al Congreso del Estado, que es casa de puertas abiertas. En las artesanías, Chiapas tiene una de sus mayores expresiones de riqueza social y cultural. Las artesanías plasman en sus múltiples formas y colores la diversidad y la grandeza de nuestro Estado. Plasman nuestra historia, plasman nuestros saberes ancestrales y plasman, desde luego, el talento, la fuerza y vitalidad de nuestras comunidades indígenas. Sobre todo, el talento de las mujeres indígenas que trabajan a diario las múltiples formas de artesanías. Desde los textiles, la laca, el ámbar, los tallados de madera, la palma, la lana de borrego, pasando por el barro, la elaboración de poch, de sombreros, de rebozos, huipiles, chales, el trabajo del algodón, la alfarería, la talabartería, la elaboración de máscaras, juguetes, joyería, alimentos, entre muchos otros. Por eso, es tan importante realizar un trabajo muy cercano a las y los artesanos en Chiapas,
para atender y estar muy pendientes de sus necesidades, para apoyarles, para proteger sus derechos y para impulsar mejores condiciones de vida. Yo tengo un firme compromiso con ellas y con ellos, pero además de mi compromiso, yo tengo un vínculo y una cercanía muy profunda con la agenda de las artesanías por mi historia personal. Yo provengo de raíces artesanas. Mi madre me enseñó desde muy temprana edad el trabajo de los textiles y el telar de cintura. Esta es una enseñanza que llevaré siempre en mis manos, pero sobre todo en mi corazón. Por eso comprendo la vida y las necesidades de las y los artesanos, principalmente de las mujeres artesanas, a quienes vamos a respaldar de manera muy especial para que puedan fortalecer su autonomía económica, para que puedan salir adelante, para que conozcan y ejerzan sus derechos y para que logren una mayor igualdad. Este es un tema que he impulsado desde siempre, pero particularmente de manera reciente desde la Subsecretaría de Asuntos Indígenas del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en Chiapas, velando por todas y todos los artesanos, sin distinción, promoviendo los programas de apoyo, impulsando estrategias de difusión, alentando el comercio justo, buscando acciones que fortalezcan sus ingresos y, por supuesto, promoviendo leyes más adecuadas y con perspectiva intercultural para la protección de su trabajo, así como las familias y comunidades que han hecho de las artesanías una forma de vida. La invitación a todas y todos los presentes es a que trabajemos juntos y en estrecha coordinación, siempre pensando en preservar y engrandecer la riqueza cultural que vive en nuestras artesanías y siempre poniendo en primer lugar el bienestar de las y los artesanos en Chiapas. Ana Chichipal, Bocola Balik, muchas gracias. Esta presidencia procederá a conceder el uso de la palabra a cada uno de los integrantes de esta Comisión de Artesanías. En razón de lo anterior, se le concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez, vicepresidente de esta comisión. Gracias, diputada presidenta de esta Comisión de Artesanías. Muy buenos días a todos. Leo Yuguechi, Lakdik, Jaim Shkotakin, Batik. Leo Yushukta Naiketa, Honorable Congreso del Estado, TAS 68 Legislatura, Tayosilal Tuxla. Kunuka Jolik, Kunuka Bontonik, Buchushkai, Koptik, Jai Buchuklibi, Ichikspato Vila Bontonik, Buchuchak Elvanik, Ta Plataformas Digitales. Pues está, el día de hoy estamos instalando esta Comisión de Artesanías en el que indudablemente vamos a trabajar e invito a realizar el trabajo coordinado para el beneficio de nuestra gente, de nuestros pueblos originarios, porque a decir verdad yo creo que las artesanías, cada uno en cualquier momento portamos una prenda artesanal, desde un arete, desde una pulsera, desde una prenda de vestir, una guayabera, en el ámbito de vestir, de comida igual, de bebida, bien lo dijo mi compañera, la bebida típica tradicional, el posh, por supuesto, también es una artesanía. Entonces, como legisladores vamos a impulsar el desarrollo en el ámbito de nuestra competencia para resaltar a nuestros productores, a nuestras productoras, coadyuvando en todo momento para el bienestar de las y los chiapanecos. Antes que nada, aquí tienen un amigo, antes que un diputado, me reitero también a sus órdenes, Jaim Buchuchil Actiklibi, Comonzobol Antejutikbal, Junuka Jolik, Junuka Bontonik. Es cuanto, diputada presidenta, enhorabuena. Gracias, compañero diputado.
Se le concede el uso de la palabra a la diputada Alejandra Estefany Martínez Coutinho, secretaria de esta comisión. Buenos días a todos, con su venia, diputada presidenta. Las artesanías es para los pueblos originarios de México y para la sociedad mexicana un patrimonio cultural. Constituye una diversidad y riqueza que se ha convertido en un distintivo de identidad, permanencia, tradición y conocimiento. Una muestra de la cultura de un país es sin duda el reflejo del arte de su pueblo. Los artesanos han logrado una visión perfecta de la realidad a través de expresiones manifestadas en imágenes, telares y piezas que se han llevado a México a ser considerado uno de los países con mayor riqueza cultural. A nivel internacional, las artesanías cuentan con un gran reconocimiento y valoración, y esto no podía ser posible sin el esfuerzo cotidiano ni la creatividad con la que nuestros artesanos desarrollan cada una de las actividades históricas más impresionantes que tiene nuestro país. El artesano es portador de la imaginación e inspiración. Cada objeto artesanal se produce tiene su personalidad histórica, la cual las convierte en piezas únicas por ser una mezcla homogénea de identidad que reúne arte, expresión y técnica. Recordemos que las artesanías no es solo un valioso activo cultural, social e histórico, sino que son activos económicos para las artesanas y sus familias. Las artesanías constituyen un importante potencial de desarrollo económico y beneficio social para quienes la realizan la actividad artesanal. Por lo tanto, es necesario facilitar el acceso a los artesanos a medida que permitan garantizar su permanencia y desarrollo, con el fin de hacer la actividad que desempeñan una que sea económicamente viable y generadora de empleos sostenibles. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, compañera diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada María Luisa López Sánchez, vocal de esta comisión. Con su venia, señora presidenta. Vaya esta pisilic, vocal ya cajualtic, la tabatikic alto. Muy buenos días a todos, gracias a Dios, hoy estamos aquí presentes. Portar una ropa típica, orgullosamente, del pueblo de Occhuc, valoro el trabajo y el esfuerzo. Es de un gran valor cultural. El tiempo, el esfuerzo de nuestras amigas, las artesanas, debemos de valorar. En la cual muchas veces pues, no se le da ese valor. ¿Quién mejor que yo, siendo hija de una gran artesana, la señora Basilia Sánchez López, que en paz descanse, fue una gran mujer, una gran artesana, que desde chica me inculcó. Desde chica, yo sé hacer un huipil, desde el telar, desde desminar los hilos, costurar estos deditos con las agujas, las puntitas que quedaban ahí haciendo los puntos. Por eso valoro mucho. Valoro y agradezco a mi madre, que me enseñó eso. Entonces yo le doy mucho valor, en la cual presidimos también aquí a nuestra presidenta. También con todo mi apoyo vamos a impulsar pues vemos todo esto tan bonito de diferentes municipios. Le demos valor. Y ya dijeron a mis compañeros, no solo es el atuendo, desde las bebidas, todos portamos el ámbar, también le demos valor. El posh, pues también es algo, es valor cultural. En cada pueblo, en cada municipio, yo sí hago la invitación que también aportemos, ayudemos a nuestras amigas las artesanas en apoyarlos. ¿Por qué no? Llevar a los expos, si nosotros, está en nosotros también apoyarlos, claro que sí lo haremos. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, compañera diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Sandra Cecilia Herrera Domínguez, vocal de esta comisión.
Buenos días, diputada presidenta de la Comisión de Artesanías y compañeros integrantes de la propia comisión de este Poder Legislativo, invitados especiales, artesanos de Chiapas, medios de comunicación y público que nos acompaña. Les saludo cordialmente. A veces en las tardes, una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Del poeta Jorge Luis Borges. La ONU ha designado el 2021 como el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Chiapas es un cúmulo de arte, talentos y destrezas tradicionales. Tiene una población pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Nuestra constitución local reconoce el arte Tzental, Tzotzil, Chol, Soque, Tojolabal, Mam, Cachiquel, Lacandón, Mocho, Lacandón, perdón, Jacalteco, Chuj, Canjoal. Propongo la capacitación de las mujeres que realizan diseños en textiles de tal forma que dicho conocimiento les permita desarrollar bocetos estilizados que impulsen su conocimiento y le den calidad a su trabajo, así como su propia comercialización, y que la dependencia encargada y administradora de este presupuesto pague el acompañamiento en toda la cadena productiva, desde la elaboración, adquisición de insumos, comercialización de productos, hasta cerrar con el proceso adecuado. Que la economía creativa que ha reconocido la UNESCO sea propia de ellas, con el propósito de asegurar el desarrollo de la economía de las familias artesanas. La capacitación y talleres de costura hará que se plasme y extienda y conserve su identidad cultural, transmitiéndolo de generación en generación. Si bien el comercio artesanal es uno de los pilares básicos de la economía y constituye una de las vías fundamentales para financiar el desarrollo, por sí solo no genera desarrollo social y no demuestra que fomente el crecimiento de los pequeños productores o artesanos en situación vulnerable, con escasa posibilidad de acceso a la información, al crédito, a la capacitación y a los canales de distribución. Un comercio justo para los artesanos hará mitigar las deficiencias, logrando mayor equidad en el comercio universal, produciendo cambios en sus reglas y prácticas, reduciendo intermediarios y estableciendo el beneficio directo del productor o artesano. Es decir, nuestra dependencia encargada de nuestro Chiapas formule programas idóneos de rescate para buscar blancos de mercados nacional, estatal e internacional y posicionar directamente a nuestros artesanos chiapanecos. Por último, dentro de las culturas que mencioné al inicio, algunas de ellas se extinguen debido a causas que tienen que ver con niveles de pobreza, exclusión social, falta de apoyos y programas de rescate, conflictos políticos, falta de reconocimiento legal de los derechos indígenas y discriminación. Es tiempo, compañeros legisladores, integrantes de la Comisión de Artesanías,
de apoyar a esas mujeres y hombres artesanos en sus productos naturales, textiles, creaciones, tradiciones e innovaciones de sus propias manos trabajadoras. Necesitamos ejercer acciones legislativas reales para lograr ejecutar estas propuestas, por lo que le solicito, diputada presidenta de la comisión, incluya en los ejes de sus trabajos la presente intervención. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, compañera diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Sonia Catalina Álvarez, vocal de esta comisión. Buenos días a todas, a todos los presentes, al honorable presidium y, por supuesto, a los compañeros diputados y diputadas que hoy están aquí viendo la instalación de la Comisión de Artesanías. Con su permiso, diputada presidenta de la comisión. Sin duda, las artesanías son una muestra cultural, histórica, ancestral de los pueblos que conforman nuestra entidad. Y son, por decir lo menos, símbolos inequívocos de belleza, de inspiración, de trabajo arduo, donde las artesanas y los artesanos en los telares van tejiendo hilos de sueños, de ilusiones, de expresión emotiva de lo que han ido abrevando en su proceso de construcción cultural y educativa de sus familias de origen. Por eso, cuando portamos una prenda artesanal, debemos verla nada más, no solamente como el lujo que representa y que nos enorgullece en los distintos espacios, sino como la valoración de lo que se tuvo que imprimir para poder elaborar esa pieza. Y me refiero específicamente a los telares, porque si algo considero que debemos de recuperar del trabajo de nuestras mujeres principalmente, es esa labor que desarrollan en cada hilo, en cada prenda que van construyendo, sin menoscabo, por supuesto, de las piezas artesanales de ámbar, de la cerámica y de todo lo que nosotros como chiapanecos hemos podido admirar y hemos podido trascender a través de estos símbolos representativos. Por eso, estar en la Comisión de Artesanías particularmente me enorgullece, pero también me motiva para que vayamos estableciendo sinergias con otras comisiones y podamos crear una comisión de artesanía que tenga que ver con otros aspectos, que no se ciña única y estrictamente al plano del reconocimiento, sino que podamos trascender hacia otras esferas que le den calidad de vida digna a nuestras artesanas y artesanos y que podamos ir construyendo un Chiapas más equitativo, más justo, porque considero que tener un mundo distinto aún es posible. Muchas gracias. Gracias, compañera diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Petrona de la Cruz Cruz, vocal de esta comisión. Milio Shuke, Libonej Bim, Petú de la Cruz, Lique Montalza Sosle, Lichi Amte, Yoshibal Gagale, Yoshibal Jabile, Skuenta, Muchu, Amtehik, Viniketik, Ansetik, Skuenta Artesanía. Con su permiso, diputada presidenta. Hoy que se instala esta mesa de artesanías, es un honor para mí estar integrada en esta mesa, porque somos el enlace de muchas mujeres y de muchos hombres que son artesanos y que además muchos nos hemos olvidado
Nos hemos olvidado, digo, porque también me pongo enfrente, que hemos olvidado de los ancianos y de las ancianas, que tienen ellos la semilla de la artesanía que nos dejaron nuestros antepasados. Y que muchos los hemos transformado. Y es una gran tristeza de que nosotros los jóvenes ya hemos venido transformando esa artesanía con la máquina industrial. ¿Por qué no valorar esas manos de esas mujeres, las manos de esos hombres que elaboran la artesanía? ¿Por qué cambiarlos con las máquinas industriales y es la que más valor le damos en los centros comerciales? Hay que reconocer esas ancianas y esos ancianos que trabajan con su pensamiento y el corazón, porque en cada bordado también significa algo que nos está poniendo como los cuatro puntos cardinales, como los meses del año, como otro significativo, perdón, en el bordado, en cualquier artesanía. Entonces, pertenecer a esta mesa para mí es un honor para apoyar y abrirle las puertas a esas mujeres que nos hemos puesto al olvido, que ni siquiera se les reconoce el trabajo. A veces hay otras personas que se enriquecen con el trabajo de los que no sabemos ni cuántos días ni cuántas horas le llevó esa prenda para realizarlo. Entonces, valoremos a esas mujeres. Empecemos desde abajo valorando a los ancianos y a las ancianas, que nosotros somos el enlace en esta mesa de artesanía que vamos a comenzar a trabajar el día de hoy, que serán por 3 años. Muchas gracias. Gracias, compañera diputada. Ahora le cedo el uso de la palabra a la vicepresidenta de la mesa directiva, la diputada Cecilia López Sánchez. Bueno, Legay Yametik, presidenta de la Comisión de Artesanías, Ichas Patibalabotán, Yametik, directora general Casa de las Artesanías, licenciada María Luisa Ruiz, Ichas Patibalabotanuk, representación Tasventa Yuntemocultunel Kuntikta Chiapas. Hanishich, diputadas, diputado, integrantes de la Comisión de Artesanías, Ichas Patibala Botanikuk, Huibatik, diputados, diputadas, Ichas Patibala Botanik, Bayayutzil Kotan, Tebitil, Talonta Tojolik, Tasventa Yun, Te Kicho Katel, Tasventa como vicepresidenta, ta mesa directiva y Congreso del Estado. Y bueno, Batil Anson, y Nichim Nashkotan Yun, Tebitil, Yahuim Batik Tatunel, Ha te 68 legislatura o Shehabil te atejotike. Hayun yametik diputada presidenta ichas patiba la votan ichas mukula votan. Ya kakahbaltik yaguat stulani la votan para que spasbeti yatelul te mestatik te namik inal te bitil ya laptik te kupaktik te namik inale. Hayun zimbi las kalchaosh balukta bats ilkop. Porque jamux oplal te biti aite kushinal tikta namekinal. Pues ichas patiba la botanik tapisilik, pero ya escopo junta kashlankop para que ya escai tikstohol. Pues bien, en mi calidad de vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, saludo y felicito ampliamente a mi amiga la diputada Leticia Méndez Encín por ser presidenta de esta gran comisión tan importante que a Chiapas le da identidad. Hablar de artesanías, hablar de este trabajo milenario, no es minimizar este trabajo tan importante. Es maximizar y decir que esto es un arte, no es una artesanía que se tiende a minimizar. Hablar de este arte y que llegue a ese nivel implica meses de trabajo para cada mujer que con sus manos nos dan identidad como chiapanecos y chiapanecas. Hoy me da mucho gusto compartir esta legislatura
con varios compañeros indígenas, porque al hablar de artesanía se reduce a nosotros los pueblos indígenas, lo cual no es así. Hablar de artesanías es hablar de todo Chiapas. Y por lo tanto, es importante recalcar lo que ya mis compañeras y compañeros dijeron, que es importante reconocer el trabajo milenario ancestral de hombres y mujeres, porque hacer una prenda, para hacer una prenda artesanal, y me refiero ahora a la indumentaria maya indígena, y bueno, también los zoques, por supuesto, que también lo tienen. Hacer una prenda es tejer hilo por hilo, y que nos lleva desde 5 hasta 8 meses hacer una prenda, y llegan al mercado en 150 pesos. Es lamentable, de verdad, que pensemos todavía regatear las prendas artesanales. Da tristeza pensar quién, siendo chiapaneco, regatee aún las prendas de nuestras ancestras, de nuestros ancestros. Si nos vamos con el tema del ámbar, ¿no se imaginan cuánta gente ha muerto porque se les derrumba todas las capas de las minas donde tienen que extraer el ámbar y han perdido su vida? Y llegan las prendas, en bruto llega el ámbar hasta en 20 pesos el gramo. Entonces, caray, siendo chiapanecos y chiapanecas, tenemos que ponernos la camiseta. Y me da mucho gusto, de verdad, que cada día hombres y mujeres tengamos la identidad chiapaneca de traer una guayabera con bordados artesanales. Porque también es hablar de dos puntos: lo que es la indumentaria original y lo que es la diversificación de productos a través de nuevos diseños. Y hablar de la indumentaria original es hablar de un Chiapas profundo, de un Chiapas milenario. Y hablar de un nuevo textilizado es hablar de generación de economía, que cada día las artesanas, ante el bajo salario que les provee su trabajo, han tenido que modificar y hacer nuevos diseños para tener mayor apertura en el mercado. Por eso, invito a todas y a todos que valoremos ese gran trabajo de todas las mujeres y de todos los hombres que hacen artesanía, que hacen arte. Y que eso, portar un traje es mucho, muy caro que portar una camisa o una blusa que normalmente o cotidianamente utilizamos o que cuestan 50, 100 pesos, o incluso una blusa de marca Carolina Herrera a un huipil indígena es mucho más caro, y por eso cada día las mujeres de nuestras comunidades ya no portamos a veces los trajes. Es muy caro vestirse con huipil, es muy caro traer un chu, como trae mi compañero diputado, ¿chu? ¿Cómo se llama? Jerca, que trae mi compañero Cuauhtémoc, es caro. Yo creo que va a estar como 15 mil, 20 mil pesos portar lo que mi compañero trae. Entonces, quise hacer esta invitación, esta reflexión, para que hagamos este trabajo extraordinario para preservar y mantener nuestra identidad como chiapanecos y como chiapanecas. Se los pido respetuosamente. No formo parte de la comisión, pero formo parte como chiapaneca, como indígena, como conocedora y sabedora plenamente de lo que implica hacer una prenda artesanal. No regateamos, promovamos más el uso de nuestras prendas tradicionales, el uso del ámbar, el uso de lo que todo produce Chiapas. Aquí mismo podemos generar nuestra propia economía. Así que enhorabuena, diputada presidenta. De verdad, me da mucho gusto que seas la presidenta de esta comisión tan importante. Nos tocó trabajar con la licenciada María Lourdes en la anterior legislatura, poder rescatar precisamente el reconocimiento
de los bordados chiapanecos. Espero que en esta podamos ir impulsando las dos partes importantes, el traje tradicional como está aquí exhibido, ese es el traje originario, el que traigo ya es una prenda textilizada. Tenemos que rescatar esta parte milenaria, pero también la otra parte que implica generación de economía. Así que agradezco mucho, licenciada Marilú, que esté con nosotros este día. Por favor, un cordial saludo a nuestro señor gobernador, que también ha sido una gran persona que ha impulsado y ha dado el ejemplo al portar todos los días una camisa tradicional. Eso es realmente convicción de querer sacar a Chiapas adelante. Así que déle mi felicitación y mi cordial saludo y mi profundo, por supuesto, reconocimiento a mi amiga, la presidenta de la comisión. Y enhorabuena, yo creo que vamos a seguir caminando para fortalecer todos las y los artesanos de Chiapas. Muchas gracias. Bocolabalik Tapisilik. Jacob Calle Tatojolik. Muchas gracias. Gracias, amiga diputada vicepresidenta. Asimismo, tiene el uso de la palabra la licenciada María de Lourdes Ruiz Pastrana, directora general del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, en representación de nuestro señor gobernador. Adelante, mi estimada directora. Muchas gracias. Buenos días a todos. Les traigo un saludo muy afectuoso y respetuoso de parte de nuestro señor gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, en particular a usted, diputada presidenta Leticia Méndez Sinsín, de esta comisión, y a todos los miembros de ella y a todos los que participan en esta importante ceremonia, que es a la vez una fiesta, la verdad. Yo como directora del Instituto Casa de las Artesanías me siento muy, muy honrada de poder estar aquí participando y estoy muy contenta de conocerlos personalmente, de que pues con lo que he estado escuchando y lo que me gustaría poder trabajar con ustedes, impulsar más programas que precisamente puedan incidir en lo que tanto ustedes han hablado, ¿no? La misión del instituto es el bienestar de las y los artesanos chiapanecos y cuando hablamos de ese bienestar pues están incluidas muchas cosas, desde el tema de la conservación, el tema de la preservación, obviamente el tema de la comercialización, que es como el punto más importante para poder generar economías, para que ellos puedan llevar a sus hogares y puedan tener y gozar de una vida más digna. Me da mucho gusto, además, que esta comisión esté integrada en su mayoría por mujeres indígenas, artesanas, porque fueron enseñadas por sus madres y esa es la manera en la que esta tradición milenaria se ha ido transmitiendo de generación en generación. No quisiera dejar pasar por alto mencionarles que verdaderamente los artesanos, todos y todas, son nuestra cultura viva. O sea, ellos son son nuestra cultura, porque vienen de esta cultura milenaria y que han ido recibiendo este conocimiento, esta transmisión de conocimientos a través de sus ancestros y que siguen siendo todos ustedes, señores artesanos y artesanas, los representantes de ese gran imperio, de esa gran cultura maya, de la gran cultura zoque que hubo y que sigue existiendo acá. También es muy importante decirles que la artesanía es como la punta de lanza y la presentación más rica del estado. ¿Por qué? Porque la gente viene, conoce el estado, conoce nuestras maravillas naturales, que no son pocas, o sea, verdaderamente somos muy afortunados por tener este estado tan maravilloso con la diversidad que tiene, pero si se quieren llevar un pedazo del Cañón del Sumidero, pues
está cañón, ¿no? Del cañón. Pero si te quieres llevar un pedacito de Chiapas, te llevas una artesanía. Te llevas una artesanía y te estás llevando verdaderamente un pedacito de Chiapas. Un posh, claro, un posh, cualquier tipo de artesanía, de productos naturales, el café, o sea, que se generan aquí en nuestro estado, pues te los llevas. Pero la artesanía es como un punto nodal. Como bien comentó la diputada Cecilia, tuvimos el gusto de trabajar en la legislación anterior y se pudo rescatar el bordado de Ochuc para que pudiera hacerse de una manera con una innovación que le permitiera ser más comercial y pudiera venderse. La verdad, estamos felices. Por ejemplo, yo estaba admirando el huipil que trae la diputada, porque es una muestra de las nuevas tendencias que se hacen, pero que no se pierde. O sea, eso es lo importante, porque en la innovación y en los nuevos diseños, lo importante es conservar la técnica y la identidad. De verdad reconozco a nuestro señor gobernador, al principal vocero de las artesanías. Él efectivamente todos los días porta con muchísimo orgullo una camisa artesanal, y a mí me gustaría que una iniciativa que yo comenté con él desde el principio del sexenio y que él lanzó desde el principio del sexenio, en esta nueva legislatura la pudiéramos retomar y relanzar, que son los lunes tradicionales de corazón. ¿Esto qué significa? Significa que todos los servidores públicos de todos los niveles, los días lunes, portemos con mucho orgullo una pieza artesanal, una prenda artesanal. Eso promueve además precisamente todo este tema de la comercialización y también el que nosotros retomemos y asumamos orgullosamente nuestros orígenes. Yo pues ni qué decir, ¿verdad? Yo siempre estoy muy feliz y orgullosa de portar mis maravillosos huipiles, que como bien dice Cecilia, pues no son nada baratos, pero es una gran inversión. Yo me siento muy feliz y muy honrada de hacerlo. Entonces sí me gustaría mucho, dentro de los proyectos que tengan, que retomemos y relancemos este lunes artesanal de corazón para poder incentivar más el uso y la compra de artesanías. Y por último, me gustaría mucho invitar a todo este honorable comisión a que nos visiten, a que hagamos una reunión de trabajo en el instituto y que puedan recorrer nuestras áreas, que puedan conocer el instituto y sepan todos los programas que tenemos y la manera en que hemos estado apoyando a los artesanos, y que queremos que eso sea aún mayor, que ustedes también nos puedan apoyar en la consecución de nuevos proyectos, de nuevos programas, para que podamos seguir todos juntos sirviendo a este gran estado y sirviendo a nuestros artesanos y artesanas. Muchísimas gracias, muchas felicidades a todos, y vamos a poner fecha para esa visita. De verdad tenemos unas instalaciones muy bonitas, tenemos muy dignas, sobre todo para los artesanos, tenemos un museo maravilloso y que honra precisamente a los artesanos y que está hecho para ellos. No es un museo ordinario, o sea, es un museo que lo que trata es de hacer conciencia del trabajo artesanal, del valor de las prendas y de que, más allá que estéticamente pueda o no gustarte, cuando tú sales de visitar el museo vas a saber el enorme valor cultural y de identidad que tiene la artesanía para cada uno. Y cómo el museo pues continúa afuera, en los pueblos, en las calles. La vida es un museo, es el lema que nosotros tenemos. Pues muchísimas gracias,
De verdad me siento profundamente honrada de estar aquí en representación de nuestro señor gobernador y del mío propio. Y pues bienvenidos, que sea muy exitosa esta comisión y estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias quienes han tomado la palabra, les agradezco de todo corazón. Y de manera muy especial quiero agradecer la presencia de quienes nos acompañan en estos momentos, en especial a la licenciada María de Lourdes Ruiz Pastrana, muchas gracias. Al licenciado Michael Toledo Pimentel, viene en representación de la licenciada Cecilia López Flores, secretaria general de gobierno, muchas gracias por su presencia. Agradezco también la presencia de nuestra contadora pública, Adriana Grajales Gómez. Muchas gracias, mi amiga contadora. Gracias, secretaria de Bienestar en el estado de Chiapas. Gracias también a la antropóloga Emma Grajales Casanova, subsecretaria de Economía Social. Muchas gracias. Muchas gracias, mi amiga subsecretaria. Agradezco también a la licenciada Olga Isabel Grajales Carrillo, nuestra secretaria general del Partido Revolucionario Institucional. Amiga secretaria, muchas gracias. Asimismo, a la maestra Flor Ángel Jiménez Jiménez, encargada en funciones del OMPLI Chiapas. Muchas gracias, mi apreciable maestra, por su presencia. También agradezco también al doctor Lorenzo López Méndez, secretario de Acción Indígena del Comité Directivo Estatal del PRI. Muchas gracias, mi amigo doctor secretario. Muchas gracias por su presencia. A la licenciada María Enriqueta Burelo Melgar, la secretaria de Paridad e Igualdad Sustantiva del Partido Revolucionario Institucional. Querida maestra Quetita, muchas gracias por su presencia. Gracias también a la licenciada Beatriz Adriana Pérez Cadena. Ella también nos honra con su presencia, mi admirable siempre y alumna de la Universidad Intercultural de Chiapas. Muchas gracias, Betita. Licenciada Adriana Guillén Hernández, la regidora del honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Muchas gracias, mi amiga regidora. Y al licenciado Henry Pérez, en representación del licenciado Mario Antonio Guillén Domínguez, presidente municipal de Comitán. Muchas gracias, mi amigo Dick. Muchas gracias. Y a todos mis compañeras y compañeros diputados, muchas gracias. A las artesanas, a Amalia de Chenaló, a las artesanas de Chachihuitán, de Huixtán, de todos los municipios que nos acompañan en estos momentos. Esta presidenta concluye, esta presidencia concluye los trabajos de instalación. Agradeciendo a todos por su presencia. Bocola Balik, muchas gracias.